Hola gente de YouTube, bienvenidos a un nuevo video de Roblox. Gente, el día de hoy estamos aquí como vemos en Natural Disaster y el día de hoy les voy a enseñar algo nuevo que se acerca a Roblox. En especial se acercan cosas nuevas, en especial para el momento de la tabla, sobre muchas cosas en sí. Y si quieren saber todo esto que se acerca a todo lo que se acerca a Roblox, literalmente les recomendaría que se queden en este video, se suscriban, activen la campanita de notificaciones. Y ahora sí gente, comencemos con el video. Y bueno gente, como estamos aquí en el Twitter de Blogs y Noobs, y como vemos aquí dice: una nueva barra superior en el juego llegará pronto a Roblox. Con este cambio, el icono del menú de hamburguesas, que seguramente ustedes no saben qué es el menú de hamburguesas. Y el menú de hamburguesas es, bueno, las tres rayitas. Aquí en Latinoamérica se le conoce como las tres rayitas, o muchos lo conocen así. Y bueno, dice aquí: ha sido reemplazado por el logotipo de Roblox, y los botones de emotes e inventario, o inventory como le quieran decir, se han movido a un menú separado sobre la tabla de clasificación. Y bueno, ahora vamos a ver esta imagen de aquí, gente. Vamos a ver esta imagen, y aquí arriba, gente, vamos a ver el logo de Roblox. Ok, gente, aquí arriba vamos a ver claramente que ya está el logo de Roblox, y ese logo de Roblox va a funcionar como las tres rayas. Se sabe que va a funcionar como las tres rayas. Vamos a poder ver, seguir viendo los usuarios que están dentro de la partida, como bueno, como el escape, que era las tres rayas, así también va a funcionar. Algo que también no han mencionado aquí en el tweet, que aquí tenemos lo que es un nuevo logo de chat. O sea, vamos a tener un nuevo logo de chat para todos los juegos en especial, y esto me gusta literalmente porque va a quedar muy bien en muchos juegos en específico. Y también que la barra de arriba, ustedes saben que ahorita hay una barra así tipo media transparente, que es una barra que la que ocupa aquí Roblox, literalmente esa también la van a quitar, va a estar todo blanco tipo Xbox, si se dan cuenta. Aquí también vemos lo que es el nuevo sistema de barras, que aquí tenemos lo que es, bueno, esto que ya tenemos ahora mente actualmente, que tenemos lo que es esta barra de jugadores aquí. Y vemos que aquí también tenemos lo que es el, bueno, el tipo vida salud, que lo tenemos tipo Xbox, porque aunque en Xbox es más grande, pero lo tenemos tipo Xbox, digamos. Ok, algo que nos damos cuenta es que el nombre ya no nos sale arriba. Ojo, que nuestro nombre ya no nos sale arriba, ha desaparecido efectivamente nuestro nombre de arriba de la tabla de jugadores. Vamos a ver en la otra foto si es que literalmente el nombre se conserva o se sigue guardando, o si ya desapareció y solamente lo podremos ver en lo que es la barra. Bueno gente, una vez estando aquí en lo que es este, bueno, en la siguiente foto, como vemos aquí, seguimos viendo lo que es el nuevo chat y el nuevo logo. Ok gente, y nos vamos a pasar a lo que es este lado, y aquí vamos a ver gente que nos dice laboral, o sea, el laboral o la lista de jugadores, como le quieran decir. Aquí vamos a decir, bueno, acá están los emotes, y aquí tenemos el inventario. Y ojo gente, que parece, bueno, no sé en sí, pero parece que tú vas a poder personalizar, digamos, tipo, no sé, tipo donde tú vas a poner, digamos, tipo, no sé cómo, qué te digo esto, tipo las teclas, tú vas a poder personalizar para poder abrir cada menú. O sea, tú quieres en general que abrir, que emotes abra, no sé, con X, y con X tú vas a abrir. Es un ejemplo, yo creo así, porque como se ve aquí que hay cuadrados, se sabe que se puede personalizar. Así que bueno gente, literalmente estos son los emotes, todos los emotes que hay dentro del juego. Literalmente está muy interesante que metan esto y que se pueda personalizar dentro de Roblox. Eso estaría muy interesante, porque tú mismo vas a poder personalizar con todas las teclas que tú quieras que se añadan cada letra. O sea, cada letra, a mí me gustaría dejarlo predeterminado como tenemos actualmente, no como el que va a venir ahora, porque yo me sé cada comando de cada uno. Y bueno gente, literalmente esto ha sido todo el video, así que pasemos a despedir ahora el video, ya que he estado no tan largo, pero interesante el video sobre las nuevas cosas que se acercan. Así que bueno gente, yo voy a dejar el video por aquí, espero que les haya gustado este video, no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún video que suba al canal. Y ahora sí gente, nos vemos hasta el próximo video chicos, bye bye.